asesinato de Luis Manuel La Crema. Eso fue un problema personal entre Maloney y La Crema. ¿Por qué? Porque ellos quieren adoctrinar todo lo que es obra aquí en Altagracia del Tuco, tanto como petrolera como construcción. Ellos a la cooperativa le quitan un porcentaje, le quitan vacunas. Ellos fueron y vieron a Luis que estaba montado en la tarima. No lo maten en la tarima, porque el conflicto que nosotros tenemos con él es con él, no ni con la esposa de Leopoldo López, ni con la cantante. Se es uno de los asesinos, declarando que todo fue un rollo de mafias. El Ramos Alú se fue de boca, bocón como toda la vida ha sido, bocón como toda la vida ha sido, y la lengua es castigo del cuerpo, ¿no dicen así? La lengua es castigo del cuerpo. Como ellos están acostumbrados a asesinar gente, ellos estuvieron acostumbrados en este país a asesinar jóvenes, estudiantes, a desaparecerlos, más de 3.000 jóvenes desaparecidos y asesinados durante los gobiernos de la Cuarta República, que no se sabe ni siquiera dónde están la gran mayoría de ellos, que aquí mismo en Cachipo había un teatro de operaciones, el que entraba ahí, más adelante por aquí, por el otro lado, para el Cocollar, estaba otro teatro de operaciones, el que entraba ahí se sabía cuándo entraba, pero después no se sabía más nada de él. Silencio oficial. No había derechos humanos y Ramos Alú sabe de eso. Entonces asesinan a este señor que lamentamos la muerte de cualquier venezolano, sea como sea. Pero era jefe de una mafia de extorsionadores y cobradores de vacunas en los trabajadores, de cargar aterrorizados a los trabajadores. Inmediatamente salió bandas armadas de acción del PSUV, bandas armadas, las de ellos, bandas armadas, las de Acción Democrática, las de COPEI, ahora las de Voluntad Popular, ahora las de Primero Justicia. Es el fascismo, la manito, esa sí tiene bandas armadas, la manito. Nosotros tenemos que condenar todos los hechos de violencia y siempre los hemos, ha sido constante nuestra prédica, no andamos aquí con disimulos de ningún tipo. No es la violencia el camino, nuestro camino es la paz.